Para hacer esta manualidad precisaremos dos tapas así como esta, cuatro trozos de alambre, un motorcito sacado de los joystick en desuso y una pila 2032. Con un destornillador perforaremos las tapas. Por acá pasará el alambre que será las patas de esta araña. Los colores que he usado en las tapas será referencia al hombre araña. Tomaremos el alambre de la 2 y la cruzaremos por el orificio. Haremos lo mismo con la otra tapa. Una vez que tengamos las dos tapas, la iremos torneando así de esta manera. Con la pinza iremos dándole formas a las patas. Y algo así nos tiene que quedar. Es hora de colocarle el motor. Esto lo hará mover. Colocaremos por medio de un cablecito la pila. Este será el interruptor. Al unir los dos cables, ya prenderá el motor. Simplemente tenemos que fijarlo con una pistola de silicona. Lo iré colocando de a poco. A medida que vaya secando, le iré colocando más. Y ya le he colocado bastante, esto quedará seguro. Y a probarlo. Como dije, tenemos que unir estos dos cables. Si te ha gustado esta manualidad, acá te dejaré otros videos. Usando este motor y pila también se puede mover. Estos robots han tenido bastante éxito.